Hola camaradas, soy Josanguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy vamos a hablar en esta ocasión de noticias de Nintendo. Hacía mucho que no hablábamos de Nintendo, pero es que hoy han salido noticias muy interesantes y que me apetece comentaros mi opinión. Lo primero con el tema de Pikmin, va a salir un nuevo juego de Pikmin, pero en esta ocasión de realidad aumentada, es decir, como Pokémon Go. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a salir? Pues esto os lo comentaré de forma muy rápida. También hablaremos de Monster Hunter, guys, que ya se ha levantado el embargo de este videojuego y han dado notas. Va a ser tan bueno como muchos creen, va a ser no solamente en el apartado técnico, sino también en la franquicia uno de los mejores. Pues también vamos a ver lo que vienen siendo las noticias. Y por último vamos a hablar de la Nintendo Switch, pero nueva Nintendo Switch. Ya sabéis que a mí... Me gusta mucho hablar de estos temas. Aunque a muchos sé que no. Así que, aún así, me apetece, ¿no? ¿Qué información no va ahí? ¿Cómo va a ser esta nueva Nintendo Switch? ¿Va a salir en el año 2021? Pues hay un informe que dice que sí. Entonces, todo esto y mucho más. Pues lo vamos a comentar, pero antes podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal, también activar la campanita para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos y por supuesto muchas gracias a los miembros del canal que por tan solo un euro están ahí apoyando a tope, no solamente viendo mis vídeos antes que nadie, sino también mi chat iba de Telegram. Pero bueno, vamos a empezar y empezamos con Pikmin, porque esto me sorprendió estando en directo y básicamente van a hacer un nuevo juego de Pikmin en teléfonos móviles. Lo normal sería un ojo de Zelda, un ojo de una franquicia conocida de Nintendo, pues no. Lo van a hacer de Pingmin y tiene bastante sentido. Va a ser un juego en colaboración con Niantic, que fueron los que hicieron Pokémon GO y que ha reventado. En lo que viene siendo el mercado en cuanto a teléfonos móviles. Y que van a hacer uno de Pigmin, ¿no? Que será similar. Bueno, seguramente será de cazar Pigmings, de recolectarlos, de hacer actividades y demás. Y bueno, pues sería para incentivar lo que viene siendo el caminar y todas esas cosas, ¿no? Después de la pandemia, pues un nuevo juego, pues no está del todo mal. Entonces este juego parece ser que sería para finales de este año, que más o menos eh, es lo que tienen pensado, y que bueno, pues metería lo que viene siendo esta franquicia en el tema del teléfono móvil. Esto no es Pingmin 4, ¿vale? <laughs> Pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Me parece bastante. O sea que encaja. Porque Pingmin, el tema de caminar, recolectar los Pingmin y poder hacer actividades. Yo creo que queda como anillo al dedo. Y creo que sería genial para la franquicia y también para que se reviva también con un título. Es decir, que esto no solamente salga sin más, sino que también salga antes o después con un Pingmin 4. En Nintendo Switch. Así que. Yo creo que están intentando que la saga sea más popular de lo que es y que al final pues consiga pues el mérito que se merece porque a muchos fans les encanta este título. Así que decidme cómo os llama la atención este juego y si creéis que va a tener éxito. Yo creo que como Pokémon GO no, pero yo creo que a lo mejor si lo hacen bien pueden hacer un muy buen juego. Pero bueno, ahora la siguiente noticia es hablar de Monster Hunter. Ya sabéis que Monster Hunter es un juego que realmente ha sorprendido por su apartado gráfico y ya hemos podido disfrutar en la demo y que además rompe con lo que viene siendo... Distintas cosas de los antiguos Monster Hunter Aunque sigue siendo de corte tradicional Pues bien, han salido las notas de lo que viene siendo este videojuego Y la verdad es que sorprende la nota media Tiene una nota media de 86, de momento no se ha mejorado, ¿vale? Tiene un 86 Pero ojo, tiene notas muy muy dispares O sea, la más baja es un 7 Que es un 7 sobre 10 Es un notable, no lo veo como mala, como mala nota Pero ojo, tenemos... 85, 89, la mayoría son de 9 e incluso en medios españoles como Mary Station, ¿vale? Que le ha puesto un 9. También Hobby Consolas, que le ha puesto un 9,5. Y Vandal, que le ha puesto un 9,2. Pues ojo que se viene un gran juegazo para Nintendo Switch. Hasta tal punto que dicen que es uno de los mejores juegos o incluso el mejor juego de Nintendo Switch en muchos apartados. Puntos negativos, rápido. Misiones secundarias se podían mejorar. Hay. Eh, después de rango alto, no hay un rango aún más allá. Para gente especializada en Monster Hunter. Y que en comparación a, otro, a otros Monster Hunter, esta falta de contenido. Que ya han prometido que van a meter más. Pero que actualmente. Se, no sé, que hay otros Monster Hunter. Con digamos más contenido. No es el Monster Hunter World que le faltaba aún más. Pero bueno, eso, ¿de acuerdo? También deciros que este juego la gente no lo tiene mucho en cuenta. Dicen, bueno, no es para tanto. Este juego es un vende consolas. Y os lo digo así de claro. Este juego va a vender muchas consolas. Pero no sobre todo en España o en Latinoamérica. Que muchos nos gustará. Pero no vende tanto como muchos piensan. Sino que sobre todo va a vender en Japón. Ya sabéis que Japón es eh, territorio Nintendo. O sea, ahora es la consola más vendida de todo el territorio japonés. Pero es que además va a vender aún más. Porque hay mucha gente que se estaba esperando este videojuego para poderse comprar la consola. Hasta tal punto que allí están pidiendo día libre, o sea, vacaciones. Para poder jugar al juego y comprarlo De hecho, hay un tweet que me ha parecido bastante curioso Que es un jefe de una empresa Que dice que muchos empleados me han pedido el día libre eh, para este día Así que he tomado un día libre para todo el mundo Y es que básicamente hay un escrito que dice Debido al lanzamiento de Monster Hunter Rise por parte de Capcom En nuestra empresa lo declaramos el día del Mon Han Es decir, el día de Monster Hunter Y van a aliviar todos en su empresa para poder jugar y disfrutar de Monster Hunter esto va a ser una locura, va a vender muchas consolas. Y creo de hecho que va a vender más que Animal Crossing New Horizons, que fue un bombazo en, en digamos, en, en Japón. O sea, fue el juego más vendido y es el juego más vendido de Nintendo Switch. Así que ojo, cuidado, porque si la Nintendo Switch ha vendido muy bien, es que este juego para cerrar el año fiscal va a ser increíble. Va a vender bien en Occidente, evidentemente. Pero lo de Japón es otra historia. Pero bueno, vamos a ver el último tema. Porque me parece interesante, sé que a muchos no les gusta, pero es que me da igual, a mí me gusta verlo y comentarlo con todos vosotros. Nintendo Switch Pro, nueva Nintendo Switch, se ha estado hablando durante mucho tiempo, pero creo que este año se está, digamos, cociendo un poco más esta información y que la, la verdad como que coinciden todas las informaciones, ¿no? Se ha hablado de una televisión o una pantalla más bien de Samsung de 720p 7 pulgadas se ha hablado de que tendría compatibilidad con 4k se ha hablado también de que se ha dejado de producir el terra x1 y bueno ahora parece ser que Bloomberg, no que es un medio que con mochizuki que es un periodista tiene información relevante de, de esto vale que además confirmó el propio mochizuki en su momento lo de la nintendo switch lite pues ha revelado más información sobre nintendo switch y empezamos con esto vale Nintendo lanzará la Switch Pro en 2021 y tendría estas características, ¿de acuerdo? Según Mochizuki, por resumir un poco, esta Nintendo Switch saldrá en el año 2020, a finales de este año, 2021. Segundo, tendría una pantalla de 7 pulgadas con 720p y sería OLED, que esto encajaría con lo de Samsung, de que estaría haciendo una colaboración con Samsung para hacer pantallas OLED para esta consola. OLED rígidas, creo que se llamaban, porque estaban bajando su precio. Tercero, DLSS equipado. El tema del Super Sampling, esto ya lo hemos sabido hacer con inteligencia artificial, ampliar una resolución 1080 al 4K. Esto ya lo tienen los ordenadores y se implementaría en la Nintendo Switch para que se vean los juegos mejor de lo que se ven. Además tendría una mejor CPU y una mejor memoria, un poco más de memoria con muchos juegos de lanzamiento y que los analistas, aunque esto no es información confirmada por su fuente, pero que los analistas están hablando de que costaría 400 dólares, que sería al cambio 330 euros, aunque lógicamente aquí harán una conversión 1-1 y se quedaría en 400 euros. Esta es toda la información que tiene Mochizuki, repito, este periodista está muy metido en el sector de, del mundo de los videojuegos y sobre todo de Nintendo, y que adelantó también la información de la Nintendo Switch Lite, que mucha gente le tomó por loco. Y al final fue cierto todo lo que dijo, ¿de acuerdo? Entonces, ya con todo esto, José Angus, es que de verdad estoy muy cansado de lo de la Nintendo Switch, pero me la compro, no me la compro. Yo quiero recalcar, a ver, que más allá de lo que yo crea, ¿no? Cada uno hace con su dinero lo que le da la gana, como si lo coge y lo tira, hace, ¡pum!, lo tira. Cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera. Pero yo os voy a decir lo que yo pienso, que para eso es mi canal. Y yo creo que va a salir una nueva Nintendo Switch, yo creo que eso es obvio. Finales de este año, principios del que viene, pero va a salir una por diversos motivos, pues para impulsar más las ventas de la Nintendo Switch, para que una persona como yo pues se pueda comprar otra Nintendo Switch aún más potente para ese público. Hardcore gaming, ¿no? En el sentido de que quiere una consola un poquito más potente para aprovechar al máximo de sus videojuegos. Y también, pues, para competir con las consolas de siguiente generación, ¿no? Para ofrecer un producto totalmente distinto. Y además, porque tienen poco stock las otras. Entonces, ahí, pues, encajaría muchas cosas más. Además de que los desarrolladores siempre han pedido un poquito más de potencia a Nintendo para el tema de sus videojuegos. Y ahí, pues, no se sé siente haría exclusivos o no. Pero bueno, eso es otro cantar, ¿no? Independientemente, pues, eh, también se podía recuperar lo que viene siendo un poco más de pantalla con el marco que tiene Nintendo. No creo que la consola sea más grande, sino que aumentaría un poco más su pantalla para que de forma incluso estética puedas ver cómo es una nueva Nintendo Switch y no como lo que ocurrió con la revisión de 2019. Y también, pues, el tema del 4K está de moda, y esto podría ayudar también a que, bueno, que haya gente que le interese pues, para estas resoluciones, ¿no? Yo creo que va a haber una Nintendo Switch. Y de hecho, yo creo que va a salir en este año a finales, creo, eh, me puedo equivocar, con The Legend of Zelda, Breath of the Wild 2. El juego de lanzamiento para esta consola va a ser Zelda, Breath of the Wild 2, estoy muy seguro. Y de hecho, creo que va a salir este año. Lo creo de verdad, eh. Lo creo de verdad. A lo mejor puede salir y se puede retrasar hasta 2022, puede ser, pero yo creo que el juego tocho de 2021 de Nintendo es Zelda: Breath of the Wild 2 y sería con esta consola de lanzamiento. Lo creo de verdad. Pero bueno, me puedo equivocar, también podría salir con el Pokémon Leyendas Arceus, que también sería un gran título, pero de verdad, creo que va a ser con creo que va a ser con el Zelda: Breath de the Wild 2, pero bueno, el tiempo lo dirá. Yo, como digo siempre, la Nintendo Switch ahora merece de la pena, por supuesto. Pero si os podéis esperar un poco para esta nueva Nintendo Switch o compraros una Lite, que está muy bien de precio, pues eso. Pero que cada uno haga lo que quiera y que también me digáis vuestra opinión en los comentarios si esto lo veis real o no, si lo veis posible. Y si, pues bueno, veis que una nueva Nintendo Switch esté en camino para este 2021, para la campaña navideña. Porque eso es importante. No es lo mismo vender en marzo que vender en noviembre. Porque en noviembre todo el mundo va a comprar una consola, un juego. Y ahí va a ser la fecha perfecta para sancar una nueva consola. Por eso todas salen en noviembre. porque es campaña navideña, ¿no? Nintendo, de hecho, la de 2017 vendió muy bien a pesar de no salir en campaña navideña. Pero bueno. Me gustaría que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué creéis? ¿Creéis que va a salir una nueva Nintendo Switch en el 2021? ¿Le veis con buenas vivas buenas sensaciones el nuevo Pikmin de teléfonos móviles con Niantic? ¿Veis también interesante el Monster Hunter? ¿Alguno se lo va a comprar? ¿Tenéis ganas de verlo en el canal? Voy a intentar traerlo porque la verdad a mí me está llamando mucho la atención y se ve increíble ese juego. O sea, se ve muy bien. Es magia ese juego. Pues bueno, todo esto, pues espero que os haya gustado, espero que os haya molado. Recordad que también hacemos directos en Twitch hablando de videojuegos y tal. Hay noticias que se me quedan siempre fuera, así que os animo a que me las comentéis en esos directos y que también me conozcáis de forma un poco más personal. Y de verdad ocurren cosas muy grandes en mi canal que os animo a que le echéis un vistazo. Pero bueno eso es todo. Pues dejar un buen me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.